continuar la lucha contra la corrupción a través de un proyecto de ley de mi autoría y del presidente Uribe que está cursando en el Congreso para que haya cárcel para los corruptos. Defender, de un lado, que los empresarios pequeños, medianos, grandes, se les reduzca esa asfixiante carga tributaria, defensa de la familia, defensa de la vida, defensa de los valores y de estos principios cristianos que son fundamentales para volver a recuperar esa unión, ese respeto y ver si reducimos el maltrato infantil.